Carísimos hermanos, en el corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados y víctima de los pecadores. Volo mundare, siendo omnipotente, el Verbo de Dios encarnado, no hubiera podido pronunciar estas palabras. Siendo el hacedor de los mundos, no habría extendido su mano si es que aquel pobrecito leproso, consciente de su enfermedad, postrado de rodillas ante él, adorabat eum, no le hubiera pedido que le curase. Domine, si vis, potes me mundare. Si quieres, tú que lo puedes todo, puedes limpiarme. El gran Papa del siglo XX, inexplicablemente aún no en los altares, Pío XII, decía que el peor pecado de nuestra época es la pérdida del sentido del pecado. Y el origen de este es el olvido del sentido de Dios. Nociones que formuladas diversamente, en otras ocasiones casi al pie de la letra, repetiría nuestro inolvidable Benedicto XVI. Este es el drama de nuestro tiempo. Este es el desnortamiento de un hombre absolutamente desbrujulado, inconsciente del sentido último de su existencia, por lo tanto desesperanzado y triste, presa de la amargura, que es derivación insoslayable del olvido de Dios. Y es que si no nos consideramos pecadores, nunca gozaremos al experimentarnos salvados. Y si no sabemos o deseamos saber por la fe que el pecado es la mayor monstruosidad que puede darse, que supera incomparablemente en gravedad a todos los cataclismos naturales juntos, a todas las muertes físicas posibles, entonces nuestra fe está profundamente enferma. Enferma de ese pecado que negamos, negando al mismo tiempo, y hay de aquellos que lo hacen también desde los púlpitos y cátedras, la existencia del demonio que lleva a ese pecado y del infierno eterno a donde lleva ese pecado. No es la religión católica un conjunto de doctrinas atenazadoras de la mente del hombre al cual le impiden la felicidad, porque se basa continuamente en un martilleo del tema de la culpa. Es todo lo contrario. La religión católica, la única verdadera, aunque hoy se la quiera vender como una más, incluso por parte de ciertos pseudopastores de la Iglesia, la religión católica es una proclama de alegría, es un anuncio de salvación, es un cántico a la felicidad inacabable, aquella que nos ha traído Cristo muerto y resucitado por nosotros. Pero nada tiene sentido si no hay pecado, porque es el pecado el que ha ocasionado la redención, y por eso canta la liturgia pascual en la vigilia de la resurrección: oh Félix culpa, que talen actantum redentor en meruit. Feliz la culpa que mereció un tal redentor. ¿Qué nos está pasando hoy? Todo lo sometemos a la catalogación de más o menos bueno, según una bondad humana que, por otra parte, es opinable porque no cae bajo categorías absolutas. Y sobreviene entonces esa que llamaba Benedicto XVI la dictadura del relativismo.
Todo es subjetivo. Yo no hago daño a nadie. Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. Estupideces de estas no solo se escuchan por doquier y aparecen clamoreadas por esos profetas caricaturescos que son los que detentan los titulares de los medios de comunicación, sino que resultan sancionadas por las leyes. Y esta sociedad en la que se ha perdido el temor de Dios es sencillamente una sociedad suicida. Hay que recuperar la actitud de este pobre leprosito que aparece así ante Jesús, con toda su confianza, su humildad y su fe, esa que no tienen tantos católicos de hoy, que yendo a misa no se arrodillan ni siquiera en la consagración y reciben la comunión de cualquier manera. Esto no aparece en ninguno de los personajes del Evangelio, y ellos no sabían que Jesús era Dios, como tampoco quedaron absolutamente convencidos los propios apóstoles hasta después de la resurrección y sobre todo con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Y sin embargo, se postran ante Jesús. Proskinein es la palabra griega sobre la cual hace una bellísima reflexión en su libro El Espíritu de la Liturgia, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, para concluir que una asamblea que no se arrodilla es una congregación de fieles profundamente enfermos en su fe. Y el no arrodillarse es consecuencia de esto, de la carencia del convencimiento de la gravedad del pecado. Nosotros somos pobres pecadores que no merecemos de nuestra parte más que el infierno, del que hemos sido salvados por pura gracia en virtud de la sangre del divino mártir del Calvario. Y por eso empezamos, y casi podríamos decir la Santa Misa, con las palabras o con las actitudes al menos que hoy han aparecido en el Evangelio. Primero, postrándonos todos de rodillas, rezando el Confiteor antes que nadie, el propio ministro del santuario, para confesar ante la asamblea que sus pecados, en este caso los de quien os habla, le hacen indigno de subir al altar, pero pide perdón, confía en la misericordia de Dios y como se ve tan pobre, después experimenta el estímulo gozoso de que esos fieles a los que él encabeza piden también el perdón para los pecados del sacerdote y expresando el sacerdocio real que recibieron en el bautismo, esos fieles, ustedes, dan la absolución al sacerdote. Una absolución simbólica, pero que por vía de oración y de piedad influye en el alma del ministro. Y después él absuelve a la asamblea. También de una manera no completa, lo cual solo se realiza en el sacramento de la confesión, pero sí esa absolución inicial de la Santa Misa obtiene el perdón de los pecados veniales de los fieles. Y así después irá transcurriendo la misa, con diversas expresiones de perdón, porque en la Santa Misa, según la forma extraordinaria, tiene un protagonismo absoluto la cruz y por tanto la redención y por tanto el perdón de los pecados. Pero después, cuando al final los que están convenientemente dispuestos se preparan para acceder a la Sagrada Mesa y recibir la Santa Comunión, lo cual no es obligatorio, no atendamos a ese argumento protestante tan cacareado hoy. Ir a misa y no comulgar no tiene sentido. No es cierto. Tiene sentido pleno comulgar. Pero ir a misa ya de por sí tiene mucho sentido porque es subir al Calvario. Tiene sentido comulgar cuando se está en gracia de Dios. Cuando se ha confesado hace una semana o dos o a lo sumo un mes.
pero más tiempo no se tarda en limpiar una casa y si no, no se recibe a un huésped importante. Por eso, cuando se va a comulgar, se vuelve a decir el confiteor. Y el sacerdote repite tres veces para sí mismo golpeándose el pecho y después los fieles a su vez lo que ha dicho el centurión hoy al pedir a Jesús que fuera a su casa a curar a su siervo. Domine, non sum dignos. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra y mi siervo, mi alma, quedará sana. Estas son las actitudes del hombre humilde y bueno, sencillo de corazón, que vive en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la humildad y viceversa. La humildad es la verdad. Un día se lo preguntaba la Santa Madre Teresa, ¿por qué es tan amigo Dios nuestro Señor de esta virtud de la humildad? Y entonces el Espíritu Santo le dio a entender lo siguiente. La razón es esta, que porque la humildad es andar en verdad. Y lo es muy grande entender que no tenemos cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Cuando nos colocamos en esta tesitura, que es la única correcta, entonces no despreciamos a nadie. A nadie miramos por encima del hombro. No juzgamos a las personas, aunque sí tengamos capacidad para juzgar el pecado. Porque esa pregunta retórica, ¿quién soy yo para juzgar a nadie?, es peligrosa si nos lleva a un relativismo absolutamente acrítico. Efectivamente, yo no juzgo a nadie. Salvo y acojo siempre al pecador, pero condeno y odio el pecado, porque es lo que me ha enseñado Jesucristo, la suma verdad, el camino y la vida. Hermanos, las crisis de hoy no son crisis políticas. A estas somos conducidos por las crisis antropológicas y religiosas. Falta mucha santidad, falta fe. Ayer mismo, en un importante diario italiano, ha confesado paladinamente ese hombre de una talla moral gigantesca, que es el cardenal Robert Sara. La Iglesia está atravesando una profunda crisis de fe. Los confusionismos y divisiones son efecto y producto de esto. Falta fe. ¿Y cuál es también una consecuencia de la falta de fe? Aquella que señaló Benedicto XVI en la carta que nos dirigió a los sacerdotes con motivo del 150 aniversario de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, en el año sacerdotal, el 2010. En aquel documento escribía el Papa: los confesionarios están hoy vacíos, por fuera y por dentro. Efectivamente, si faltan colas a las puertas del Tribunal de la Penitencia, es porque dentro no hay ningún juez. Están vacíos. Pero los seglares que se afanen en vivir una vida cristiana auténtica obligarán a sus sacerdotes a que les escuchen en confesión, porque si no, no podrán vivir en gracia de Dios y poco a poco enfermarán. La lepra irá cercenando sus miembros y cual otra enfermedad mucho más repugnante aún, el pecado les irá matando poco a poco. Lo contrario de esto es vida, es paz, es conversión, es resurgimiento espiritual y humano, es alegría, es limpieza para mirar a los demás a los ojos, es confianza en Dios y en los hombres, es ansia de apostolado para llevar el nombre bendito de Cristo a todos aquellos con los que tratamos. Lo contrario del pecado es pureza en los jóvenes, es responsabilidad en el estudiante, es unión familiar, es participación
en partidos políticos católicos y en sistemas económicos que no renieguen de la justicia social. Todo eso se produciría en nuestra patria y en el mundo si diéramos un mentís al pecado y si no nos complaciéramos de manera absurda y autolesiva en gozarnos de una lepra maloliente, pestilencial, que todo lo mata. Esto es efecto de la fe y de la oración. Si no nos ponemos ante el Señor, no nos convencemos de que necesitamos curación. Aprendamos, queridos hermanos, esta lección de la liturgia de hoy. ¡Qué dos personajes! ¡Qué nobleza de alma! ¡Qué sencillez y qué transparencia! ¡Qué deseos de ser buenos! El leproso se postra ante aquel joven galileo de 30 años que va haciendo el bien por donde quiera que pasa, cuyos ojos solo trasminan pureza y bondad. Domine, si vis, potes me mundare. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No es más difícil hacer una buena confesión, que ha de reunir estos cinco elementos: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Aquel leprosito lo hizo con suma brevedad, porque una confesión bien hecha no ha de durar más de un par de minutos. Lo demás es cansar al confesor y adornar los propios pecados. Y después, el otro personaje, el centurión, que pide curación para un siervo y consigue por su fe que Jesús se traslade hasta su casa y cure a ese siervo. ¡Qué grandeza de corazón! ¡Qué vida cristiana tan pujante y verdadera! La de aquel que lleva a la confesión, a la verdad y a la fe a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a una persona conocida, sea quien sea, que sabe que está lejos de Dios. Pero, ¿quién de nosotros hace ese apostolado? O más bien, nuestras relaciones se mantienen en la superficie frívola de contactos sociales que más bien nos empequeñecen que nos hacen grandes. Por tanto, aprendamos de estos personajes, de estos episodios evangélicos, y pidamos a María Santísima, Refugium Peccatorum, que nos haga conscientes de la gravedad de nuestros pecados para que nos haga alegres al experimentar la alegría de la salvación. No hay liberación como la de una confesión bien hecha. No hay felicidad como la de vivir en gracia de Dios. Todas las demás cosas de este mundo pasan. Hemos iniciado así la Santa Misa en la oración colecta. Omnipotens sempiterne Deus, infirmitatem nostram propitius respice. Mira, Señor, propicio y bondadoso nuestra enfermedad, y para protegernos, extiende sobre nosotros la diestra de tu majestad. Mucho más está Él dispuesto a hacer, no solo la diestra, sino todo Él en un abrazo de misericordia y de paz. Todo Él en una efusión de sangre embellecedora y renovadora se nos entrega en la confesión. Y todo Él en una fusión de su corazón sacratísimo con el mío pecador se me entrega en la Sagrada Comunión. No hay mayor felicidad que esta. Que la Virgen en ese rosario, que si somos hijos buenos de ella, cada día le rezaremos, nos convenza de que la gracia santificante, solo la gracia, es el mayor tesoro al que podemos aspirar en esta vida. Viviendo así en la tierra, un día gozaremos para siempre de la belleza y de la bondad de Dios en el cielo. Así sea.